Buenos días, familia. Hoy vídeo rápido para, bueno, para daros una noticia muy importante, muy buena y que nos hace muy feliz. Oasis San, marca española, está giblando para motocicleta, para tus aventuras, para tus viajes, tanto enduro como viaje por carretera, como en este caso, colabora con nosotros en este viaje. Es una colaboración que nos hace muy feliz porque, bueno, es una empresa familiar, pequeñita. Son unas buenísimas personas los dos y, bueno, que recomiendo 100% tanto por la calidad, que ahora os enseñaré, ahora veremos, como por el trato humano, ¿no? Venga, os la voy a enseñar más a fondo para que las veáis, ¿vale? Estas son las bolsas Iriki, ¿vale? Modelo Iriki. Están en su página web, os podéis meter, lo pongo por aquí debajo. Y la veis y veréis qué calidad, nada que ver, con cosas de Oriente, ¿vale? Venga, vamos a verla, os la enseño por encima. Tengo una cerrada porque le tengo puesto el traje de agua para que la veáis cómo queda. Y la vamos a poner en la moto, ¿vale? Venga, vamos a verla y al lío. Venga, vamos. Bueno, mira, os la enseño así, ¿vale? Para que la veáis con el sol. Voy a ver si soy capaz de abrirla. Bueno, como os he dicho, no sé si se ha grabado. Este es el color gris, lo hay también color negro, color verde, color rojo, ¿vale? Son preciosas, ¿de acuerdo? Mirad, tienes cuatro puntos de anclaje. Estos broches se llaman IKK, son buenísimos, banda 3M, retroexpresiva, ¿vale? Mirad, tienen aquí un bolsillo con un velcro que está durísimo, ¿vale? Aquí tienen otro velcro. Y aunque parezca que no son grandísimas, tienen 8 litros de capacidad cada una, total 16, ¿vale? Un asa para colgártelo en caso de que te la lleves, ¿de acuerdo? Y bueno, son preciosas, son muy muy bonitas. Voy a enseñaros aquí cómo tengo puesta aquí la otra, que tengo metido el traje de agua, y os lo enseño, venga. Bueno, esta me pongo en el suelo, que es más fácil, ¿vale? Es que lo puse en casa para que lo vierais, mirad. Mirad, os lo enseño aquí mejor. ¿Veis? La parte de arriba del traje de agua enrollado. Y la parte de abajo, ¿vale? ¿Qué es lo que pienso meter aquí? Bueno, aquí lo que pienso meter es, en esta bolsa, por ejemplo, mi traje de agua, unos guantes de repuesto y a lo mejor puedo meter hasta el compresor, ¿vale? Se cierra así y ya lo cerráis como vosotros queráis, es enrollable o bien hacia atrás. Yo, por ejemplo, en mi caso, le quito la correa, ¿vale? Y, por ejemplo, lo enrollamos hacia atrás, cortamos el aire, enrollamos hacia atrás y con esta hebilla que tenemos aquí cerramos, ¿vale? Este sistema es el mismo que la mayoría de maletas que son así enrollables. Por aquí no entra absolutamente nada de agua, ¿eh? Queda muy compacto y queda muy bien. Vamos a ponerlo en la defensa para que lo veáis. Bueno, básicamente así sería como quedaría, pero bueno, quedan preciosas y cabe muchísimo. Hay que ponerla de tal manera que quede bien. Cuestión de maña. El truco está, cuanto más llena la lleves, más fácil es de poner y de colocar en su sitio. Digo, bolsas flexibles, modelo Iriki, Oasis San. Una empresa familiar, una empresa muy buena, de unos materiales extraordinarios. Dar las gracias a José y Merche, Merche y José, que son los diseñadores, fabricantes, que si tienes algún tipo de problema, te caes, la rayas, la rompes, lo que sea, hay mucha gente que se le rompe las hebillas en alguna caída, en algún accidente, aunque estas hebillas son muy buenas y muy duras, ellos lo reparan, ¿eh? No te obligan a comprar uno nuevo, ¿vale? Y nada, lo dicho, bolsas Iriki, fantásticas, maravillosas. Si tenéis intención de compraros una, echadle un vistazo, que son cojonudas. Ya mismo nos vamos de viaje, ¿vale? Pasaremos por casa de Oasis San. Y nada más, gracias a todos por ver el vídeo. Suscribiros, darle al like.